Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Bueno, yo me he enojado porque ustedes me piden que yo deje ya de estar insultando a uno, insultando al otro, que no me lo agarré con uno, no me lo agarré con el otro, que no le dé bola a nadie, está todo bien. Pero quiero que entiendan algo y vean específicamente algo. Recuerdan que llegó nuestro patrullero, nuestro tercer patrullero. Bueno, el ministro de Defensa, Jorge Bomber Mantalla, encabezó este mismo viernes, que hicimos el video, en el apostadero naval de Buenos Aires, en la ceremonia de arribo de nuestro tercer patrullero oceánico multipropósito, OPB, denominado como Arestorni, P-53, procedente de Francia. Hasta ahí, perfecto, no hay nada que decir. Pero la cosa cambia. Este buque adquirido de una partida presupuestaria correspondiente gracias al Fondo Nacional de la Defensa, el FONDES, que se incorporó para la fuerza ampliando las capacidades de vigilancia y control de la defensa, recuperando una capacidad de la Armada. ¿Cómo tomarían esto? Si alguien hace poco se empieza a interesar en cosas militares, a ver qué es lo que pasa en Argentina o en otro lado, se encuentra con, bueno, Argentina con el FONDES se encontró con esto, pero no es así. No es así, gente. La anterior gestión, cuando hizo la adquisición de estos patrulleros, se pagó usando un crédito, adquiriendo un crédito a un banco francés, en Francia, ¿no? Donde por 10 años pagaría estos 4 patrulleros, lo cual asumía, no sé, 300, 400 millones de euros, no recuerdo bien la cifra, debe ser un poco más. En cual, bueno, el primero venía, como ya estaba prácticamente usado, igual se hizo algunas mejoras, venía menos de lo que valían los otros 3 patrulleros. En donde ya había, por parte que se había anunciado, que se separaba un fondo específico para los patrulleros donde Argentina iba pagando estos fondos que ya estaba reservado por la Armada, que ya habían depositado de antemano en tal banco para recibir ese préstamo que le iba a dar, el cual correspondía que desde ese mismo fondo iban a usarse para que Argentina no tenga que pagar toda la plata de una. Bien, hasta ahí no entendemos, ¿no? Por las dudas, para que lo entiendan, Argentina ya tenía depositada esa plata para que no tenga que liquidar todo de una, sino podía ser ir pagándolo por año. Esa plata no estaba, ya estaba depositada en ese banco. Pero acá, correspondiente al FONDEX, donde el muñequito de plastilina, una sola cosa dijo bien, una en todas las dos gestiones. Los patrulleros que seguirán llegando a Argentina, por suerte ya está esa plata abonada, el cual se seguirán liquidando año tras año hasta terminar las cuotas. Argentina no tiene que seguir pagando estos patrulleros. ¿Entienden? Y ahora salió Bomberman y toda la máquina de humo principal que está en el edificio Libertad, diciendo que gracias al FONDEX, estos patrulleros están en Argentina. No se dan cuenta, no se dan cuenta que los cucas son una matraca de hacer que decir pelotudeces y después se le agarran conmigo, que soy el único que pum pum les tiro las cartas como va. Yo no le doy la mano a nadie ni me compro por nadie. La cosa también, te digo también, la cosa que está regular te lo digo. Y si está mal, me vas a encontrar que te voy a decir que está mal, sea la gestión que sea. A mí ninguna de las dos gestiones me va, ni me viene. El que compra, lo felicito. Pero donde haces algo malo de encima, te lo voy a recalcar. Así es, muchachos. Así que ahora el fondo paga a nuestros patrulleros. Bueno, no sé, nos vemos más tarde o ya directamente mañana. Cuídense todos. Chau, chau.